bakea errekuperatu behar dugu. Eta bakea esaten dugunean bada bake kultura bat, ez? Gure harremanetan. Orduan, alde batetik lagundu dit, konturatzea egia nik ez daukadala, egia guztion artean dagoela, guztion artean egia bilatu behar dugula, eta den hori entzun, oza, inor ez dagoela sobran, ez? Y hasta hace bien poco había muchas conversaciones pendientes, muchas personas que no eran capaces de comunicarse, de hablar entre sí, de dialogar, y una vez ofrecidos esos foros, por lo menos han sido capaces de defender su argumento, pero a su vez también de escuchar lo que tiene la persona que está enfrente y de respetarlo. Bata bestearen lekuan jartzen garenean, ikusten dugu, inork ez duela egia absolutua, baina ikusten dugu baita ere, gauzak, patxadas, errespetuz egin ezkero, tentzioak kendu ezkero, tratatu daitezkela, ados ez egon gaitezkela, baina ez horregatik, ados ez horregatik aurrean daukaguna ez dela etzaia. Ahora sí sé que lo que pienso lo tengo bastante más trabajado, bastante más reflexionado, y por eso pues tengo otro tipo de convicción más fuerte que lo que podía tener antes, ¿no? Pero lógicamente sé al mismo tiempo que la verdad no la tiene nadie. Nik ausnartu egin behar dut. Besteena respetuz, entzun dudana entzun, respetatu, eta orain egin behar dut ausnartu. Eta gero hortik atera nire ondoriak. Eta ondoriak ez du esan nahi, ados nagoenik, baina respetatzen dudala bai, eta entzuten dudala. Taldien, sufrimentu desberdinek pasatako jendie, punta hogea, eta bueno, iritzi desberdinek dauzkunak ere bai. Baina positibo iruditu zait, batanak alkal ulertu dela. Askotan pentsatzen dugu sufrimentu guri edala ondilena, jo, guri pasatzeko gehiena, baina bestienak aitzi duzunean konturatzea zera, zu bezala esan sufru dela bestiek. Denok ikas dezagun, asko zere importanteagoa dela sufrimendua ideologia baino. Normalean gure ideologiak baldintzatzen gaitu, gure ideologiak kokatzen gaitu alderdi batean edo bestean. Iruditzen zait askoz ere gehiago begiratu behar geniokeela sufrimenduari. Eta sufrimendu horrek utzitako zauriak sentatzeko egin beharreko bideari. Cuando ese cerrojo, digamos, se mueve, esa puerta de la convivencia y del diálogo se puede abrir, yo creo que es importante que en las ciudades, porque la convivencia se produce en las ciudades, ese es el espacio en que las personas vivimos, pues es importante que los grupos políticos que hemos sido enemigos, no adversarios, podamos abrirnos al diálogo y en definitiva, ser capaces de ponernos unos en la piel de los otros. Es una manera de sacar afuera todo lo que creo que en ningún momento hasta ahora se hubieran imaginado que se lo estaban contando a esos otros. Pero hay gente que tiene una mochila muy gorda y el soltarlo, el poder contarlo, el poder compartirlo, yo creo que es enriquecedor para todos los lados. Tabain, neu personalmente beti zatet zeanekin, elkarteratzauekin neuriendoko mesedien dit, personalmente. Ba, gauza hau eta zitzeiten hasi geha beste esparru batzutan, behin eitzen ez dinak. Bai, askatasun puntu bat eman dit, neuri, eta Maire bai. Adostasun eta ez geha jatzen, baina errespetuz bestinare ikustea jatzen, zea. Eta azpeiti bezalako herri baten, igual, bizi guztitiken ez dautu, baina sekulak kaso ez dira behin elkarri, eta bain kasoite deu, urrena fai bat egingo deu, urrena... Niretzako zer izan den, kezka, errezelo, gauzi eta lasa itzeitea, ikera gari izan da. Eta ikustea bestek, bestain beste, egiten nahi diala, bai. Respetua izatea. Eta iraganak inautxita beste bide bat hartzeko nahi edo gogo hori ere bai. Por encima de los colores políticos, es importante que nuestra horizontalidad, que nuestra convivencia diaria, cotidiana, pues hombre, pues recuperemos. Que podamos hablar. Que por encima de los etiquetismos, no, es que este es de no sé qué, de qué partido, y ponemos siempre calificativos, adjetivos, que no, que la gente tiene nombre, ¿no? Bandoak gehiegi funtzionatzen dute, gure eguneroko diskursoetan, alderdien diskursoetan, bandoen ikuspegia nabari da,
ba ez han gubiltzen garenean ba ja zentzugabea da zu zein aldetako biktima zera pentsatzea, ez? El poder compartir con tus vecinos todo eso que nos ha dolido y todo eso de lo que no se puede hablar o no hemos podido hablar es un momento, pues no sé, es abierto, ¿no? Y entonces nos daremos cuenta, yo es lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Que no hay tanta diferencia entre los bandos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que todo es muy igual y todos sentimos muy igual, porque al fin y al cabo somos personas, ¿no? Gure esperientzia izan da, bazat izut, naiz da, erazkotago jendie juntua geha, eta gu alkar ulertzea leugea, orduan, bestiek pentsatzea, ba, gaur, bakutze bere aldetik eman berdu pixka baita ere, Yo creo que es posible, sí, bai. Incluso a nivel personal es algo que aporta mucho, es muy interesante porque aporta mucho. Seremos mejores personas incluso y más ricas. Esto, lo que es convivencia con los conciudadanos, por supuesto, hay mucho que aprender, mucho que oír, mucho que escuchar y mucho que decir también y que expresar nosotros mismos. A nosotros cada vez que tenemos una reunión no nos apetece, porque es sacar otra vez todo lo de dentro y venga, darle la vuelta a lo mismo y tal. Pero luego una vez entras a la reunión, pues sales y sales mucho mejor de lo que has entrado. Pero hay que hacerlo, pues porque ha sido posible, porque hemos vivido todos estos años como hemos vivido. Azkenean arazo asko ez dute konponbidea, edo ez dago udalen esku konponbidea, baina udalak herritarren hain gertu egonda eta herria bera eta herritarrak ba elkarbizitza errespetua elkerrekin harremanak mejoratzea nik uste dut gure alkaten egin behar bat dela. Instituzioetako taldeak funtzionatu beharko lukela gu eredu hartuz eta udalari eskatu behar zaionadek botoen gainetik egon daitezela. Talde hau beste gauzak ez ditut naiz hartuko politikan, baina bai bizikidetzako gai hori da oinarrizkoa herriarentzat. Herriak behar du, nahi du. Eta ez bakarrik gure mailan, hori ba, ekiteko badiala proiektuak ba, eskoletara eta bateko eta egin beharko ezinbesteko zerbait da. Que tengan fe en el proyecto y principalmente porque se van a ver, yo creo, por lo menos, si de algo sirve la experiencia que hemos tenido en Urnieta, se van a ver gratamente sorprendidos por la reacción que se recibe por parte de la ciudadanía. Hay que tener confianza, hay que creer en los ciudadanos, hay que creer en los vecinos y que los vecinos tienen ganas también directamente de querer vivir y poder vivir en un ambiente, en una situación, en paz. Yo creo que hay un trabajo que puede empezar desde abajo, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, en que los ayuntamientos tenemos un papel importante que jugar y eso puede generar al final un movimiento que tenga un carácter más general. Por tanto, es tan importante como que cuantos más municipios generen este movimiento, cuantas más personas participen, cuanto más se abran los partidos políticos al diálogo, a esa posibilidad de conocer qué piensa el otro, al reconocimiento del sufrimiento y a sentar las bases de una violencia que debe desterrarse, pues yo creo que más posibilidades tiene el país con mayúsculas de pasar la página y de pasarla, pero habiéndola leído.